Sí, probando, 1, 2, 3, probando, probando audio, 1, 2, 3, probando. Thank you.
Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Muy bien, buenas tardes. Vamos iniciando con esto. Primeramente vamos a hacer una rondita de chat. A ver cómo estamos. Bienvenido Miquel, Germán, Marga. Bienvenida en especialmente usted por aquí. A ver quién más. Natalia Coria. Hola Natalia, qué gusto saludarte. Federico Coca. Mi... ¿Quién más? Daniel, José Luis. Hola José Luis, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Qué ven en su pantalla, por favor? David, David, bienvenido, David. Caligari, muy bien, bienvenido, Caligari. Excelente, eso es lo que tienen que ver, ¿sí? Sobre todo a KitKat. Bueno, les voy a poner en pantalla lo que pretendo abarcar. Ok. Bueno. Fíjate que ya es di el viejazo, como decimos por acá, David. La barriga me está creciendo y la cara se me está colgando. Necesito hacer ejercicio, no hay de otra. Sí, porque sigo comiendo igual que siempre. Ay, no. Ok, bueno, espero que estén viendo en pantalla lo que yo. Vamos viendo el contenido. Vamos a platicar un poquito rapidito lo que es un batch electrónico. Las herramientas que vamos a utilizar va a ser KitKat, Inkscape, LibreCAD y un script basado en Python 2 que es SVG2Mod. Una vez vamos a ver cómo seleccionar la forma de la PCB. ¿Sí? Vamos a buscar una imagen de nuestro agrado. Ya que tengamos la imagen, vamos a darle el diseño de forma para una PCB, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en Inkscape. Vamos a importar esa imagen al Inkscape. Vamos a preparar el documento. Ahorita voy a explicar de qué se trata. Vamos a ver el tamaño y cambiar las medidas a milímetros. Levantamiento de mouse o jaibolina o cervecita. Bien, una vez que tengamos nuestra imagen ya en Inkscape, tenemos que convertir esa forma, ¿sí?, a algo que se conoce como Trace Bitmap. Vamos a usar un filtro que trae ya incorporado Inkscape, que nos va a facilitar la vida. Pero incluso lo podemos hacer a mano, ¿sí? Hay un video muy bueno del gran Obi-Wan donde nos explica cómo hacer esto. En Inkscape, en su curso de FreeCAD, tiene un apartadito ahí donde se puede hacer, ¿no? Y él lo explica bastante bien y mucho mejor que yo. Una vez que tengamos la imagen convertida a forma, ¿sí?, tenemos que exportar esa imagen a un formato que se llama DXF. Cuando hagamos esto, debemos de tener mucho cuidado que las medidas sean en milímetros.
Buenas, buenas, Sergio Morales, bienvenido. Sergio, bienvenido. Los dos Sergio, Sergio Alvariño y Sergio Morales. Bueno, como les comentaba, una vez que hemos exportado el archivo a DXF, tenemos que hacerle una segunda conversión, ya que KitKat solo acepta el formato de XF Release 12. Vamos a abrir esa imagen dentro de LibreCAD. Vamos a usar lo que nos dice el manual de KitKat, que es lo que tenemos que hacer. Aquí lo tengo yo ya. Vamos a seguir estos pasos y un procedimiento previo a la exportación a DXF Release 12 dentro de LibreCAD. Y esto nos va a generar ya un DXF listo para ser importado en KitKat. Una vez que tengamos nuestra primera forma hecha, vamos a irnos a KitKat, donde ya tenemos un diseño preelaborado, el cual se encuentra en GitHub. Para los que no lo hayan descargado, en mi GitHub, en esta dirección, ahí se encuentra todo lo que necesitan, ¿sí? Y es con lo que voy a trabajar yo ahorita. Sí, está bien, Germán. Muchas gracias por pasar a saludar. Suerte. Sí, son muy buenos los Kit Kat. Se me hace muy dulce, ¿eh? Yo prefiero un delicioso Snickers o un Milky Way. Hablando de chocolate, ya me diste esa hambre. De hecho, el que siempre me ha gustado es uno que se llama Tres Mosqueteros. A mí se me hace el mejor chocolate. Muy bien, bueno. Entonces les comentaba que aquí tenemos un template donde ustedes pueden descargar. Déjenme se los muestro. Okay. Aquí tenemos el esquemático que vamos a utilizar. Después lo vemos con calma. Vamos a abrir ese archivo ya de KitKat, donde está un diseño previamente elaborado, el cual ya tiene sus huellas asignadas y tiene sus modelos 3D asignados. Voy a hacerles unas sugerencias cuando trabajen con proyectos de otras personas para que no tengan problemas que les haga falta alguna librería o algún modelo o alguna huella. Una vez que estemos en KitKat, vamos a importar ese DXF generado por LibreCAD, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos ajustar la forma y los componentes a dicha forma, y vamos a hacer un render previo, ¿sí? Enseguida de que veamos esta primera forma de poder hacer una forma personalizada de PCB, vamos a analizar este script SVG to Move, su nombre lo indica. Vamos a generar un archivo de Inkscape con unas características especiales, y una vez que tengamos ese archivo de Inkscape, vamos a transformarlo con este script, el cual directamente nos va a generar un módulo de KitKat. La gran ventaja de este módulo es de que trabaja unas capas que KitKat las aprovecha, y podemos generar nuestra placa mucho mejor. Ahorita lo van a ver, ¿sí? Vamos dentro de ese archivo de Inkscape que vamos a transformar con este script. Tenemos que prepararlo para trabajar con ese script. Aquí pueden ver ustedes que vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte. Vamos a importar una imagen, vamos a convertir esa imagen a forma, ¿sí?
y después vamos a generar unas capas, ¿sí? Tenemos la capa de cobre, la capa de serigrafía, etcétera. Sí, es lo que están pensando. Vamos a poder exportar todas estas formas en diferentes capas y al final vamos a generar un solo módulo de KitKat que contenga todas esas capas. Una vez que tengamos ese módulo, vamos a generar una carpetita donde depositar ese módulo en KitKat y después lo vamos a mandar llamar desde KitKat para que veamos el resultado. Después, si es necesario, pues una sugerencia de donde yo fabrico las placas y una ronda de preguntas. Hola Iridium, bienvenido, estás muy a tiempo, ¿eh? No me pagan, ojalá me pagaran ni en especie. Sí, ojalá me pagaran. Bueno, vamos iniciando de una buena vez. Ok. Dentro de la del repo que les puse a disposición a todos ustedes, una vez que lo descarguen, ¿sí? Su contenido es el siguiente. Aquí hay una carpeta que se llama Image y dentro de esa carpeta tenemos un archivito de Inkscape. Tenemos una carpeta que se llama Source y una carpeta que se llama Conver. Aquí en Source yo ya tengo una imagen previa, ¿sí? Que es el logotipo de Adafruit. Y no, David, no me pagan ni un 5. Simplemente me gusta mucho ese logotipo, ¿no? Okay. Entonces, vamos iniciando importando esta imagen desde nuestro Inkscape. Permítame tantito. Bien, aquí tenemos nuestro archivo de Inkscape. Vamos a proceder a hacer la importación. Déjenme ver qué están comentando. Hola Jordi, bienvenido. Ok, bueno. Como les comentaba, primeramente vamos a hacerle unas modificaciones al documento, a las propiedades del documento de Inkscape, ¿sí? Que es esta parte. Primeramente debemos de verificar que esté en milímetros. Por default viene en píxeles, hay que pasarlo a milímetros. Una vez que tengamos en milímetros, yo voy a usar el tamaño de de 100 milímetros.
para tener un poquito de espacio. Y ahora sí, vamos a abrir un filtro. Vamos a empezar a pasar esta forma. Usando el filtro que se llama Trace Bitmap. Vamos a decirle aquí que nos dé un preview online. O live, perdón. Sí. Yo normalmente uso esta opción que se llama colores, ahorita van a saber por qué. ¿Sí? Aquí ya lo hizo. Vamos a darle OK. Y vamos a cerrar aquí. Okay. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí parece que no ha pasado nada, pero ahí está la imagen. Miren, usándole esta herramienta, vamos a jalar imagen que tenemos aquí, y la manera de diferenciar cuál es la original es utilizar esta otra herramienta. Le vamos a dar clic aquí arriba. Si ven, aquí está el contorno de la imagen, pero vean lo que va a pasar cuando yo le dé clic aquí. ¿Ya vieron? ¿Sí? Aquí la imagen ya está en formas. Tomás, que a mí se me olvidó quitar el fondo, voy a borrarla. Y lo voy a volver a hacer. ¿Dónde estás? Ok, igualito. Vamos a cerciorarnos que diga aquí Remote Background, colores, y le vamos a dar OK. Cerramos, movemos, seleccionamos la herramienta. Ok, ok, ahora sí ya la tenemos lista. Vamos a quitar esta. Okay. Ahora, si recuerdan, seleccioné la imagen de colores, es por esto. Miren, debajo de esta imagen hay otras. Vamos a darle aquí un clic derecho y vamos a pedir aquí que las desagrupe. Ahora vamos a separar. Uy, no lo hizo. A ver, déjenme ver qué está pasando aquí. Ahí está. Ahí está. Aquí está. De todas las que nos sale, vamos a seleccionar la que más se parezca a la original, que puede ser esta o esta, y esta las podemos ir eliminando. Vamos a ver esta, ¿qué tal? Sí. Es buen momento para hacer un guardado, ¿sí? A lo menos en mi máquina Inkscape a veces se cierra inesperadamente. Hola Sabás, bienvenido. Ah, mira qué padre. No sé dónde te enteras de tantas cosas, Sabás. Se me hace que tú no duermes. Has de ser zombie y no peje. Bueno, vamos a escoger de estas dos. Ah, les había comentado que hay que guardar. Bueno, vamos a darle aquí un guardado previo. ¿Sí? Y vamos a generar nuestra primera copia de seguridad en una capa. Por si hacemos algo que no debamos, tenemos una capa de respaldo. Vamos a duplicarla.
vamos a cambiarle, no, vamos a ponerle base. Y esta la vamos a dejar como capa 1. Vamos a esconderla. Y ahora sí, esta la vamos a dejar esta. Esta la vamos a eliminar. Ahora vamos a empezar a editar. Vamos a dejar la pura flor. Vamos a agarrar esta herramienta, la vamos a dar clic aquí y vamos a empezar a limpiar presionando shift. Manteniéndolo presionado, vamos a seleccionar los nodos que deseamos borrar, ¿sí? Y luego suprimir. Vamos a hacer lo mismo otra vez de este lado, shift, seleccionamos, borramos, shift, seleccionamos, borramos. Ya tenemos nuestra flor. Y esta flor ya la podemos escalar, ¿sí? Vamos a usar esta herramienta. Vamos a escalarla. Perdón. Deben de tener presionada la tecla, déjenme ver porque no me acuerdo bien, la tecla control para mantener las proporciones de la imagen. Ahí está. Okay. Vamos a rotarla tantito. Para rotar la imagen con esta herramienta, seleccionamos, le damos un segundo clic y se ponen estas. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a rotarla, ¿sí? A ojo de buen cubero. Y ahora sí la acomodamos. ¿Por qué estoy agarrando este tamaño en especial? La mayoría de las compañías chinas, por el mismo precio, te ofrecen placas hasta ¿qué? 10 milímetros o 100 milímetros, 10 centímetros, ¿sí? Hasta 10 centímetros, de 10 por 10 centímetros, por el mismo costo, y es la que yo uso, ¿sí? Desgraciadamente es el dinero la que te retiene el tamaño, ¿no? Vamos a acomodarla. Aquí tengo una dudita. Señor Ferrete, bienvenido. Electroquar, bienvenido. Y el máster de la impresión 3D también está por acá. Hola Miguel Ángel, te hacía en la 3D Pinter Party. Hay un delay como de un minuto y fracción con ustedes que están en el otro lado del charco, ¿eh? A continuar aquí, nada más déjenme revisar aquí en el documento porque ya me entró la duda. Vamos a ver, para salir de dudas vamos a poner centímetros. Sí, estoy bien, sí, 10 centímetros. Ok, bien. Ahora de esta imagen yo solamente necesito el contorno. Ok, bueno, hay una herramienta en KitKat que se llama Fill and Stroke. A ustedes no les aparece, pero me acaba de mandar un error Inkscape, una pavorosa pantallita. Voy a tener que cerrar la ventana de Inkscape, permítanme.
Vamos a ver si puedo recuperar algo de lo que estaba haciendo. Tengan cuidado ustedes también, no sé si con ustedes se porta igual de inestable Inkscape. Ya les había comentado que yo le echo culpa a la tarjeta gráfica de mi computadora. Lo bueno es que Inkscape, como pueden observar aquí en el nombre, bueno, a ustedes no les aparece, guarda un está guarda a ver, Inkscape está guardando un archivito de respaldo sin que se lo pidamos, y normalmente siempre está un poquito después de lo que hemos hecho, y es muy bueno. Es la ventaja que tiene Inkscape, ¿no? Ok, entonces les comentaba que de esta imagen, déjenme guardo ahora sí. De esta imagen solamente ocupamos el recontorno, y para eso vamos a usar la herramienta que se llama Fill and Trace. De esta ocupamos usar esta opción que se llama Stroke Paint, que es el contorno. La voy a poner en un color que se note. Ahí está. ¿Sí? Y todo lo demás no lo necesitamos. ¿Okay? Bueno. Y así de facilito ya tenemos el contorno. ¿Sí? Vamos a decirle, sí, creo que aquí con 4 es más que suficiente. Ok. Vamos a guardar. Ahora, esto es lo que va a cortar la fresa, ¿sí? Y si dejamos estos dibujos en la parte interior, también lo cortaría. Entonces, vamos a hacer lo que mismo hicimos anteriormente, vamos a editar la imagen y vamos a eliminar estos dibujos que están en la parte interior de la imagen. Vamos a seleccionar esta herramienta. Y vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Con Shift podemos seleccionar todos los nodos o individualmente para eliminar las imágenes que no necesitemos. Vamos limpiando la imagen. Ya tenemos nuestro contorno. Nuestra imagen ya está lista, ya se puede hacer todo el procedimiento que les platicaba anteriormente. Pero, ¿cómo les explico? A ver, déjenme ver qué están platicando. Sí, Jorge, yo también, porque no sé si están ustedes en línea o no. Ya que como tardan mucho en aparecer lo que ustedes escriben, digo, yo estoy hablando yo solo, pero tengan paciencia, sí es aproximadamente 1 minuto, ¿no? Hola Wilmer, bienvenido. Sí, Wilmer es un compañero maestro, sí, es un excelente maestro, es una excelente persona, muy preocupado por sus estudiantes y le gusta compartir lo que sabe. Bienvenido Wilmer. A ver, Natalia, ¿qué dices? Claro, corazones, todo lo que tú gustes puedes hacer. Bueno, les comentaba, si ustedes ven la imagen, tiene pocos nodos. ¿Cómo les explico? Es como si tuviera una muy baja resolución. Lo ideal es aumentar este número de nodos para que al momento que se convierta al fresado,
salga, ¿cómo les diré? Con mejor resolución y sea la imagen más nítida, ¿sí? Al momento del fresado. Para lograr esto, primeramente con Shift vamos a seleccionar todos los nodos, ¿sí? Y aquí arribita tenemos esta herramienta que inserta nuevos nodos, ¿sí? En los segmentos que tenemos seleccionado. Eso quiere decir que si yo hubiera seleccionado este nodo a este nodo, solamente ahí metería, ¿sí? Los segmentos o nuevos nodos, perdón. Miren, vean. ¿Observan? Si le volvemos a dar, aquí le vamos a dar un guardadito porque normalmente es aquí donde truena. ¿Sí? ¿Cuántas veces o cuántos nodos? Pues mientras se vea tupidito, creo que va a ser suficiente. Y si no es suficiente, pues Inkscape al momento de dar el formato, al momento de generar la forma, se va a ver ahí como con dientes de serrucho. Pixelado, esa es la palabra que estaba buscando. Vamos a ponerle unos poquitos más. Ahí está. Muy bien. Okay, creo que van a ser suficientes. Vamos a hacer un pequeño guardado. Bueno. Ok, ya tenemos nuestra imagen. Ahora hay que exportarla a DXF. Bueno. Vamos a darle aquí File, Save As. Y me estoy dando cuenta que las pantallas flotantes no salen. Bueno. Ah, caray, ¿cómo resuelvo esto? Ahí disculpen ustedes. Ahorita le estoy pidiendo en el menú contextual arroja Inkscape. Me está preguntando cómo quiero que se llame el archivo y en qué formato quiero guardarlo. Bueno. Trae una opción de donde podemos seleccionar qué tipo es, y vamos a buscar la opción que se llama, dice DXF, se llama Desktop Current Plotter AutoCAD DXF Release 14. Sí, señor Ferrete, el detalle está de que puedes pedirle a OBS que te muestre toda la pantalla. Pero si hacemos eso, se genera una pantalla infinita y no podemos estar monitoreando lo que está haciendo OBS. Se necesitan dos monitores forzosamente para poder trabajar a gusto. O a lo mejor trae la opción ahí y no la hemos descubierto. Pero es algo que se tiene que remediar de que aparezcan las pantallitas flotantes, por lo menos de la aplicación que está uno utilizando. Creo que es lógico que si estamos vectorizando esa pantalla, esa ventana de ese programa, pues deberían de salir las demás ventanas. Pero bueno, es gratuito, ¿qué le vamos a hacer? Estoy seleccionando DXF. Voy a seleccionar la carpetita. Recuerdan que la carpetita que les había comentado, déjenme se las vuelvo a mostrar. ¿Sí? Voy a guardar aquí en convertido, ¿sí? El DXF, ¿ok? Me voy a regresar a Inkscape. Le voy a poner de nombre Flor 1. Y lo voy a guardar. Demonios. A ver, voy a tratar de resolverlo. Permítame tantito. Porque esto es importante que lo puedan visualizar. A ver, déjenme ver. Ok. Muy bien. Ok. Tuve que generar una nueva ventana. Bueno,
Vamos a trabajar así temporalmente. Bueno, cuando le den guardar como DXF Relays 14, les va a arrojar esta pantalla. Y debemos de tener cuidado que aquí, ¿sí?, diga milímetros, ¿ok? Debemos de tener cuidado que diga milímetros. Normalmente trae la unidad por defecto que maneja Inkscape. Esto es indispensable, ya que de esta manera nos va a respetar lo que se exporte al tamaño de 100 milímetros o 10 centímetros. ¿Sí? Tengan cuidado con eso nada más. Y si no, hay una chapuza que podemos hacer en KitKat y ahorita se las voy a enseñar. Entonces le damos OK. Y ya se generó, ¿sí? Muy bien. A ver. Hola, Sojue, bienvenido. Lo de dos escritorios no lo sé, Jorge. Yo lo que hice ahorita es generar al vuelo una nueva ventana y el contenido de esa ventana pues fue el menú flotante, ¿sí? Así lo pienso resolver ahorita, ¿no? Cada vez que salga un menú flotante pues voy a tener que abrir una nueva ventana y mandarle el contenido de esa si considero que es necesario que lo vean, ¿no? Bueno, ahorita voy a resumir un poquito. Seleccioné una imagen, la importé a Inkscape. Esa imagen la convertí a trazos usando el plugin que trae incorporado Inkscape para ese efecto. Una vez que generé la formita, separé las diferentes capas que genera, busqué la que fuera más fiel, lo que estuviera al original, borré las que me sobraban, hice una copia y generé una capa de respaldo, guardé los cambios y me puse a editar la segunda capa, eliminando todo lo que no fuera necesario. Después seleccioné la imagen nuevamente, me fui a otro plugin que trae Inkscape, ¿sí?, que es Fill and Trace. Borré todo lo que era el relleno, dejé solamente lo que era el contorno y eliminé todo lo que fuera innecesario de la imagen, ¿sí? Y por último generé el DXF. Es lo que llevamos hasta ahorita, ¿sí? Voy a ponerles aquí el contenido. ¿Sí? Para que no nos perdamos. Mejor dicho, no me pierda yo, ¿no? ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos hasta aquí. Y ahorita lo que antes de mandarlo importar de KitKat, tenemos que hacer este procedimiento, ¿sí? Que es abrir LibreCAD y luego irnos al manual de KitKat y empezar a hacer este procedimiento, ¿sí? Aquí nos dice que abramos una copia del dicho archivo de XF, que lo seleccionemos toda la formita, luego que nos vayamos a Modify y que en el menú seleccionemos Explode, le demos Enter. Una vez que hayamos hecho esto, debemos de decirle ahí en LibreCAD que lo guarde como. Y ahí vamos a seleccionar esto, ¿sí? Recuerden que Inkscape solamente soporta Relays 14, ¿sí? Bueno, vamos haciéndolo. Vamos a abrir LibreCAD.
vamos con el delay, ok, muy bien. Veo muy parado el chat, espero que estén, que sí continúen ahí. De todos modos va a quedar grabado, espero que se esté grabando. Bueno, en LibreCap vamos a abrir el archivo que generamos. Ay, no se ven. Bueno, estoy navegando, ahí ustedes ven el cursor, ahí debería, aquí debería estarse viendo una ventana flotante, ¿sí? Pero OBS no la muestra. Estoy navegando a la carpeta donde dice convert y donde está flor1.dxf y la estoy abriendo, ok. Ah, miren, se nos importaron las imágenes. Ah, qué caray. Bueno, vamos a remediarlo. Déjenme ver si lo puedo hacer de aquí. Creo que no lo importé como debería haber. No lo exporté, perdón. Ok, vamos a hacer algo más rapidito. Lo bueno del vivo. Voy a regresarme a Inkscape. Y voy a eliminar las capas que están ahí. Esto lo puedo hacer porque en Inkscape ya no está el archivo SVG, sino el DXF. Por lo tanto, me voy a ir aquí a capas. ¿Sí? Ok, sí, ahí está, miren, ahí está lo que no queremos. Ok, bueno. Entonces esta capa se llamaba. Listo. Ahora, otro truquito es, para ver si hay algo por ahí que no podamos ver, es hacer esto. Y si hay algo por ahí extra, nos lo va a mostrar, ¿no? Aparentemente ya no hay nada. Entonces vamos a guardarlo. Y regresemos a LibreCap. Vamos a pedir que lo abra. Y ahora sí. Estoy preocupado. Nadie ha comentado nada desde que Wilmer dice ya se ve. Por favor, díganme si seguimos en línea. Pueden mandarme en Twitter por si no sale. Ah, ok, ya, ya, gracias por contestar. Ah, ok, bueno, sí, sí, si están siguiendo tutorial, pues mucho mejor. Ok. Ok, perfecto, ok. Yo encantado de verlos. Muy bien, muy bien. Ok. Así es, Wilmer, son los mismos pasos. De hecho, el formato de XF es para corte en láser, efectivamente. Recordemos que las PCB pues se cortan, ¿no? Es un CNC que lo pues corta material, ¿no? Exactamente, así es. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer. Déjenme, les pongo aquí. Ok, recuerden, ¿sí?
Una vez que tenemos el archivo abierto, hay que seleccionar toda la imagen. Permítanme. Hay que seleccionar toda la imagen. Vamos a hacer esta primera parte y la vamos a explotar. ¿Ok? Vamos haciéndolo. Seleccionamos toda la imagen. Vámonos a Tools. Modify. Explode. Ay, no sale el menú contextual. Permítanme. Voy a ver si lo puedo resolver. Ay, 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 ay. ¿Cómo le hago? A ver qué se me ocurre. A ver, voy a hacer una chapuza, pero se va a ver. A ver. Ay, no. A ver, déjenme ver. Déjenme ver cómo lo soluciono. Es que esto es importantísimo que se vea. Bueno, voy a hacer una chapuza a ver si salen. Voy a hacer una captura, pero de todo el escritorio, ¿sí? Se va a ver momentáneamente un look infinito, ¿ok? Ahí vamos para allá. Ok, voy a trabajar un poquito a ciegas ahorita. Espero que se esté viendo. Bueno, ahorita les pregunto. Bueno, es aquí en Tools, Modify, Explode. Voy a hacer un poquito de tiempo y si no voy a capturar estas pantallas y las voy a subir al GitHub. Por si no se ven, le damos explode y ya tenemos la imagen lista, ¿sí? Para guardarla como, ¿sí? Vamos a ver aquí el siguiente paso. El siguiente paso va a ser guardarla como de XF Relays 12. Vamos haciéndolo. Archivo, guardar como, aquí tenemos la opción, vamos a agarrar 12 y aquí le vamos a poner esta pequeña chuleta para que sepamos que esa es la versión que estamos con Relay 12 y le vamos a dar guardar. Ok, bueno, ya tenemos la imagen y momentáneamente vamos a regresar al loop infinito. Que trabajar más con este OBS. Okay, bueno. Ahora sí, vamos a ir con el programa que verdaderamente necesitamos para generar esto, que es KitKat. Vamos a platicar de qué se trata. Bueno, vamos a abrir el esquemático de KitKat, ¿sí? Y lo que
tenemos aquí como circuito eléctrico, ¿sí? Es un 5-5, ¿sí? El cual va a encender alternadamente dos LEDs. Es un circuito muy, muy, muy sencillo. Y les platico un poquito. Yo siempre me gusta que, yo como tengo poca práctica y para no estar brincando de una ventana a otra, pongo aquí mis acordeones o chuletas, ¿sí? De todo lo que necesito. Sí, necesito saber cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, ¿sí? Todavía no memorizo esas cosas. Bien. Una vez que tenemos comprobado que el circuito ya está bien hecho, ¿sí?, tenemos que generar o pasarlo a la otro programa, que es el PCB New de KeyCap, y tenemos primero que nada que importar los componentes electrónicos. Y en la nueva versión de KeyCap, ya no es necesario generar un archivo intermedio para tal efecto, sino simplemente en esta opción que se llama Update PCB from Schematic lo importa directamente ya, eliminando un paso para este efecto. No, le voy a dar clic para que vean. Y como pueden ver, ya se importaron los componentes. Lo voy a dejar aquí en el centro, que bueno, calculándole que sea el centro, ¿sí? Voy a guardar los cambios. Me acaba de tronar KitKat. Permítanme. Ay, demonios, no se guardaron los cambios. Ok. Estoy tratando de recuperar la sesión de KitKat, ¿eh? Aguántenme tantito, aquí estoy trabajando, Bueno, les voy platicando qué estoy haciendo. Volví a abrir KitKat. Tengo que volver a capturar las pantallas, diciéndole dónde están. Ok, ya se vio, voy a guardar. Okay, bueno, entonces vamos a volver a importar los componentes. Vamos a dejar aquí en el centro. Sí. Vamos a guardar los cambios, ahora sí, para que no me vuelva a pasar lo de hace ratito. Y ahora sí, vamos a ver si lo que hicimos anteriormente. Déjenme ver qué me comentan ustedes. A ver. A ver, déjenme ver. Okay. ¿De qué hablan de Eurovisión, eh? ¿Es algún chiste local? Wilmer dice, centrando la imagen en Inkscape, la exporta ubicada en el centro de LibreCAD. Ah, ok.
¿qué diferencia hay con Relays 14? Pues se tiene que hacer porque KiCad no soporta el formato Relays 14, solamente por eso, ¿sí? Solamente soporta hasta Relays 12, entonces hay que... Y Inkscape solamente exporta a 14 y KiCad solamente importa a versión 12. Entonces ocupamos LibreCAD que soporta ambas versiones, Relays 14 y Relays 12, para poder hacer el intercambio y que KiCad pueda importar el DXF. A ver, Natalia, platícanos un poquito dónde se hace esa opción de que hablas de que compartir ventana en lugar de monitor. ¿Dónde está esa opción? A ver si lo podemos arreglar de una vez. Aquí compártelo con todos, por favor. Sí, aquí te lo comparto ahorita. Ah, mira, ya te lo compartieron. Ok, bueno, miren, vamos a importar el DXF, le vamos a dar archivo, no salen las ayudas visuales. A ver, ya me intrigó esto que nos dice Natalia. A ver, déjenme ver si lo puedo hacer. ¿Dónde vendrá esa opción de monitor? No le veo esa opción, Natalia. A ver si nos puedes ayudar. Bueno, les platico. Aquí en PC Venue, si se van a archivo, van a ver una opción que se llama Import. Y de las opciones que tienen, hay una que se llama Graphics. Seleccionan Graphics. Les abre un menú contextual. Esto es importante. Volvemos a lo mismo. Ay, a ver, déjenme ver. A ver. Creo que me la voy a aventar así ya sin estar monitoreando. Bueno, aquí en archivo le vamos a dar importar gráficas y aquí viene algo importante, ¿sí? Aquí le debemos de decir dónde está el archivo que deseamos importar. Vamos a buscarlo. Yo lo tengo en esta carpetita. A ver, ya no me acuerdo dónde lo puse. Aquí está. Aquí lo tenemos. Quedamos que había sido este. Vamos a abrir. Hay que decirle en qué capa de KiCad queremos que lo haga. En este caso va a ser Edge Cubes. ¿Sí? Aquí está el escalado. ¿Sí? Y le vamos a decir OK. Fíjense lo que va a pasar. Ahí está. Espero que lo estén viendo.
Vamos a ponerlo aquí centradito. Ahí está. Vamos a darle un guardadito y vamos a darle un primer renderizado en 3D. Se está tardando, no crean, espero que no se haya congelado. Simplemente debe estar importando. Ahorita me vamos a dar cuenta si se congeló o no. Ver, vamos a hacer una ronda de chat. A ver, Daniel, ¿qué pasó? Me da error al pasar al PCB, error de la versión de KiCad. Es lo que me está pasando ahorita a mí, parece ser que se está bloqueando. Sí, ya tronó KiCad. Yo estoy usando la versión más reciente de KiCad, la que se genera todas las noches, el Nightlight. Es la versión que estoy usando yo. Ya se dieron cuenta que me tronó KiCad. Vamos a volverlo a abrir. No, no quiere. A ver. Voy a repetir los pasos por si se me escapó algo, ¿no? Entonces, a ver. En LibreCAD. Vamos a decirle quit sin guardar. A abrir el archivo. Vamos a seleccionar Tools, Modify, Explode. Vamos a decirle que guarde como. Lo reescriba. ¿Qué pasó, Natalia? ¿Ya a ti ya te salió? A ver, déjenme ver por si se me escapó algo aquí. No, así lo estamos haciendo.
Igual, como este se actualiza todos los días, la versión que estoy usando puede traer un bug ahí al importar el DXF, ¿eh? Estos errorcitos que están viendo no me salían a mí antes. Puede ser que sea un bug de la versión. Sí. No debería estar saliendo nada de estos errorcitos. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a cerrar el proyecto sin errores. Para que ya no me vuelvan a salir. Voy a borrar esta. Voy a guardar. Voy a volver a importar los componentes. Quiero ver algo, pero no. A ver. Ah. Fíjense que es la versión de KitKat que tengo ahorita. No me está queriendo hacer la importación a 3D. Ah, qué caray. Vamos a intentar una vez más. Ok, ahora sí quiso. Bueno, vamos a ver si esto lo quiere hacer con la florecita. Archivo, importar, gráficos, buscamos. Cruzamos los dedos. No quiere, no quiere. Vamos a intentarlo otra vez. No quiere, no quiere. A ver, déjenme ver. Posiblemente, Jorge, sean muchos nodos en el DXF, en el DXF. Vamos a hacerlo. A ver. Vamos a irnos aquí a Inkscape. Vamos a seleccionar la imagen. Vamos a seleccionar todos los nodos. Y aquí hay una opción, déjenme de acuerdo cómo se llama. Hay una extensión, déjenme acuerdo cómo se llama. Ah, aquí está, sí, que se llama modificar. Y puedes definir el máximo número de nodos. Vamos a generarlo desde el principio. Voy a cerrar esta imagen.
Voy a abrir el archivo fuente. Recuerden que tenemos aquí una, que por eso guardamos una capa, ¿sí? Pero me voy a entretener mucho tratando de hacerlo, ¿sí? A ver, alguien, voy a irme al chat a ver si alguien sabe de alguna manera de aquí bajar los nodos rápidamente. A ver. Aplanar curvas de Bézier. Tienes razón. Sí, recuerdo haber visto esa opción. A ver. Esta es. Tienes razón. Vamos a ver. Siguen siendo muchas. Vamos a ponerle la mitad, a ver qué pasa. En inglés, Jorge, en inglés, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Es la que usé, ¿no? Es aplanar curvas. Vamos a ver. Vamos a decirle que lo salve como DXF. Vamos a poner 1-1. Vamos a ponerle 2 para no hacernos bolas. A borrar la capa que no ocupamos. Que les sirva de experiencias, antes de agregarle nodos guarden una copia de la capa sin agregarle nodos, por si ocupan o es necesario bajar de número de nodos. Aquí está el menú que deberíamos de estar viendo. Bien, a libretar. Decimos que ahora este. Seleccionamos toda la imagen. Herramientas. Ah, perdón. Tengo que hacerlo más amplio. Ok. Herramientas, modify, explotar, listo, seleccionamos. Fíjense que esto no lo había hecho. Vamos a exportar, digo guardar como 12. Vamos a poner relay 12. Muy bien, vamos a aquí cat, a ver si ahora sí podemos hacerlo. Vamos a eliminar esto. A ver, voy a hacerlo al revés. De una vez voy a importar la gráfica. Voy a decir okay. Vamos a ver, eso era ok, ya quiso.
vamos a importar los componentes, a ver si ahora sí quiere. Creo que tengo unos errores ahí en mi archivo. ¿Sí? Voy a generar un archivo nuevo de KitKat. Nada más para salir de dudas. Miren, creo que es un problema de la actualización. De hecho, se actualiza diario y es lo que hago todos los días. Creo que no sé si tenga algo que ver, pero esto no es común. ¿Sí? Acabo de abrir un archivo nuevo de KitKat y me está mandando este error. Pensaba que era mi template que tenía algún problemita, pero no. Que ese no va a ser el problema. Errores. Qué caray. Bueno, esto es lo bonito de los live. No se deja. A ver, déjenme alguna ronda de chat. Hola Chusma, bienvenido. Ah, okay, Natalia, bueno. Bueno, ya no me quiero entretener mucho. Sí funciona así como lo estamos haciendo. Le he hecho la culpa a que sea la versión de KitKat. Creo que no va a haber de otra más que lo repita con una versión de KitKat más estable. ¿Sí? Pero quiero enseñarles cómo se utiliza el script que les había comentado.
El script que les había comentado que es este, el SVG to mode, trabaja en conjunto con Inkscape. Aquí viene la manera de usar, lo mandas llamar desde la línea de comandos, le pones menos o, ¿sí? Perdón, menos i de input, nombre del archivo SVG, menos o, nombre del archivo, es el archivo que va a ser resultado. Aquí hay otras opciones que yo realmente no las utilizo, y aquí viene lo importante, ¿sí? Tienes que generar capas en Inkscape donde estén las propiedades que tú deseas exportar hacia KiCad. Por ejemplo, si tú generas una capa que se llama CU, ¿sí? Todo esto se va a ir, todas las imágenes que tengas en esta capa se van a ir a la capa de cobre de KiCad. Lo mismo sucede con todas estas capas que tenemos aquí. De todas estas capas, yo la que utilizo es CU, que es la capa de cobre, SILS, que es la capa de serigrafía, la máscara, que es la capa donde se deposita la capa para proteger la soldadura en las PCBs, y esta otra, ¿sí?, que es para el contorno de la forma. Trabaja así, miren, voy a abrir en Inkscape, voy a abrir el archivo con el que estuve trabajando a un principio, voy a eliminar esta capa, bueno, mejor lo voy a guardar con otro nombre, vamos a ponerle aquí SVG Tube Mode para diferenciarlo del otro. No, espérame, save. Y vamos a trabajar, quedamos que con este, vamos a sacar un duplicado. Perdón, estoy hablando muy bajo hasta ahorita. Ok, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a sacar un duplicado de la capa, voy a guardar, escondo esta capa y me pongo a trabajar aquí. Voy a cerrar el libre acá porque ya no lo ocupo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito. Vamos a simplificar. A quitar todo lo que no nos sirva. Y para que no me pase lo de hace rato, voy a escalar la imagen para conservarlas. Es con control y arrastrar. Vamos a rotarla tantito. Ponerle base 2. Esto mejor lo vamos a cambiar el nombre a source. Esto lo vamos a poner base.
Ahora sí, vamos a duplicarla. La escondemos. Y ahora sí. Muy bien. Ahora. Ocupo el contorno y ocupo que voy a mandar el contorno como lo hice en la vez pasada, igualito, pero ahora voy a llevar estos pétalos que están aquí, estos 5 pétalos, o no sé cómo llamarles. También voy a generar una forma y eso los voy a mandar a serigrafía. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a seleccionar la imagen. Y lo primero es que voy a sacar estas imágenes con formas aparte. Voy a seleccionar un color diferente. Ahorita me van a entender. Voy a duplicar esta capa. Voy a esconder esta. Y a esta le voy a llamar Seals. Voy a ponerme de este lado y esto es lo que quiero que vean. Al momento que usemos el script, es indispensable que respetemos el nombre de las, el nombre que está aquí. ¿Sí? Observen que aquí la capa Seals utiliza la S mayúscula al final. Es lo mismo que estoy haciendo yo acá. ¿Sí? Y vamos a eliminar lo que no nos sirve. Que sería esto. Ahí está. ¿Ok? Ahora. Vamos a esconderla. A esta le vamos a poner edge.cups. Cups, así como me dice ahí. Muy bien. Y le vamos a quitar lo que no nos sirve. Igual que la vez pasada, solamente ocupamos lo de adentro. ¿Sí? Estoy usando Shift para seleccionar los nodos. Shift, 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 Shift y elimino. Vamos a seleccionar la herramienta Fill and Stroke. Que no la veo. Aquí está. Y ahora les voy a enseñar otra formita que ahorita me acordó gracias a Jorge. Vamos a guardar los cambios. Aquí en extensiones, modify, agregar nodos para no irnos de paso. Vamos a aplicarle esto. Creo que no seleccioné todos. Voy a deshacer. Ahora sí, igual. Extensión. Aplicar. Se me siguen haciendo poquitos, ¿eh? Voy a agregarle unos poquitos más. Ok. No vamos a excedernos.
voy a guardar y me regreso aquí a capas. Ahora les platico, el script solamente va a tomar en cuenta las capas que correspondan a estos nombres, ¿sí? Si hay alguna otra capa que tenga un nombre y sea diferente a las que están aquí especificadas en esta columna, no las va a tomar en cuenta, ¿sí? Voy a guardar este archivo con una copia aquí en Convert. Voy a cerrarlo. Déjenme abrir una ronda de chat porque los tengo abandonados. A ver. A ver, déjenme ver. Sí, Daniel, se está grabando. Bueno, esperemos que YouTube esté haciendo lo propio, ¿no? Ok, parece que siguen ahí en línea. Sí, muy bien, vamos a continuarle. Entonces les comentaba que la manera de usar el módulo es muy sencilla. Simplemente lo mandamos llamar, le damos menos i, el nombre del archivo que queremos convertir, que en este caso se llama así, drawing svg. Entonces le empezamos a escribir y luego le pedimos o le indicamos cómo se va a llamar. En este caso le voy a llamar floor all porque incluye todas las capas, y le voy a dar un enter y ya el script se va a encargar de todo lo demás. Observen lo que me dice el script, que encontró la capa ejecut y incluyó la capa sills y nos generó este archivo que se llama .mock. Okay. Bueno, ese archivo es el que necesitamos nosotros en nuestro proyecto de KeyCap. Voy a abrir KeyCap. Esto voy a generar otra vez. Esto no es normal, ¿eh? A ustedes no les va a pasar, espero. Voy a guardar y creo que voy a repetir todo esto, pero con la versión estable de KitKat. Es lo que voy a hacer en la semana. O a lo mejor lo hago en este fin de semana. Eliminar esta versión Nightly y usar nada más la estable. Ok. Bueno. Les comentaba que es muy recomendable cuando estén trabajando con proyectos compartidos, generen todos los footprint en una carpeta especial y compártanla. Esto se hace de esta manera. ¿Sí? Vamos a pedirle a KeyCap que todos los footprints o huellas del esquema del proyecto electrónico que tengamos ahí, que lo mande a una carpeta. ¿Sí? Automáticamente se va a la carpeta del proyecto y le quiere asignar este nombre .pretty. Le vamos a dar que lo guarde. Le decimos que es del proyecto y esto es lo que se generó. Observen,
y a esta carpeta dentro de esta carpeta es donde vamos a pasar este archivo que nos generó el script de Python. Y ahora sí, en KeyCap, ¿sí? Si nos vamos aquí a preferencias y nos vamos a donde están el administrador de las librerías, vamos a ver que aquí en librerías específicas del proyecto nos agregó automáticamente, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Bueno. Y ahora, ya no es necesario que yo haga lo que hice anteriormente de importar el gráfico, no, porque todo eso, la serigrafía de los pétalos y el contorno de la forma, están en un archivo de módulo de KeyCap y lo podemos llamar desde aquí. Ok, no le hagan caso. Miren, observen que dice aquí Florol y voilà. Vamos a ver si aquí sí quiere. Crucen los dedos. No quiere. Ahora sí quiso. Bueno, okay. Ahora lo que resta es acomodar todos los componentes, ¿sí? Y lo voy a hacer de una manera rapidita. Voy a seleccionar la pila. Y lo voy a mandar abajo. Ahí está abajo. Voy a mover. Ah, miren. Observen lo siguiente. Esto es porque le dimos pocos nodos, ¿sí? Igual aquí en la serigrafía, ¿sí alcanzan a observar? Esto se elimina. Esto se elimina. Aquí en Inkscape. Agregándole más nodos. Por eso yo les digo que por eso hago yo de agregarle más nodos, ¿sí? Igual aquí. No debe de pasar nada, ¿eh? Yo he hecho formas muy 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 bien definidas con un montón de nodos, si bien la computadora se me pone un poquito lenta en haciendo el renderizado, pero si lo hace, si lo hace. Vamos a guardarlo. Voy a cambiarle el color a esto. Nada más para que tenga un poquito de visión. Voy a guardarlo. Y voy a repetir el proceso nada más. Ay, 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 ay. Vamos a poner aquí 2.
¿Vieron qué rápido lo hizo? Ah. No, sí guardé los cambios. Se están guardando los cambios. Pero lo hizo muy rápido. De hecho, lo debe de hacer rápido. Si hay algún problema con los nodos, es cuando se hace más lento esto, ¿ok? Bueno, ya se generó aquí el módulo. Hago lo mismo, lo paso. Me voy a KiCad. Jalo. Ahorita voy a dejar los componentes a un lado. Y a ver si se, miren, no, algo no estoy haciendo bien yo aquí, a ver. Ya sé, ya ve. Okay. Era esto. Okay. Así. Lo sustituimos. Me estoy apurando porque yo sé que ustedes ya es noche, nada más quiero que salga esto. Me comprometo a volverlo a hacer. ¿Sí? Y ahora sí lo voy a probar antes de... No voy a actualizar el KiCad hasta que termine de hacerlo. Ok, miren, qué bonito sale. De hecho, voy a importar el otro para que vean la diferencia. Los voy a poner aquí juntitos, miren. Bien, observen la definición de este con este. Y eso es por la cantidad de nodos. Igual observen esta curva con esta curva, ¿sí? Vamos a moverlo. Miren, observan, ¿sí? Vamos a eliminarlo y vamos a ver si quiere renderizarlo en 3D. Vamos a ver. No, no quiso. No hay una explicación por qué quiere y no quiere, o sea, a ver. No lo voy a cerrar porque algo que descubrí con KiCad fue lo siguiente, miren. Tengo un disco duro de estado sólido, si no tienen eso, creo que es demasiado lento. Entonces, nada más restaría como ir acomodando los componentes como lo deseamos. Y hacer el ruteo, pero el objetivo era esto, era que ustedes puedan diseñar, ¿sí?, de ahora en adelante sus PCBs
con la forma que ustedes deseen. Voy a ir al chat a ver cómo están. Te veo muy bien, José Luis. Hola, Pedro, bienvenido. Ok, Wilmer, sí. Creo que esa sí la voy a grabar, sí, para evitarnos estos problemitas del live. Pero bueno, es lo bonito de esto, ¿no? Antes de despedirme, quiero hacer una ronda de preguntas. Hay todavía 17 personas, nos llevamos 2 horas, es lo que yo pensaba que nos íbamos a llevar a durar. Con toda confianza. Ok, de acuerdo, Wilmer. Lo haré más lento. Y voy a revisar eso del OBS a ver si nos permite las ventanas flotantes. Porque sí se necesita un monitor. ¿Cómo, señor Ferrete? No te entiendo. Es que este era un ejemplo, pero aquí le habías puesto un LED por flor. Ah, no puede, sí. Ah, ya te entendí, como el Lodgewood. Sí, se puede poner un LED en cada pétalo, para que fueran 5. Pero ahí tendríamos que cambiar la electrónica. Realmente es un ejemplo. En este ejemplo, el circuito electrónico es con 2 LED nada más. Pero pues tú puedes cambiar el circuito electrónico por lo que tú quieras. Puedes ponerle ya un microcontrolador en lugar del 555. Un ESP8266 o un Atmega, o qué sé yo. Y ponerle ya lo que tú desees, ¿no? Tengo que esperar un minuto. A que conteste. Uy, creo que esta pantalla no la debo estar compartiendo. Ok. Ay, Dios. Sí, de hecho, por ejemplo, Wilmer y tú, Ferrete, que ya dominan mucho lo que es el CNC, pues solamente ocupaban el paso para KiCad, porque ya de la otra forma ya dominan lo otro, que es el Inkscape y el DXF. Pero si pudieron observar, con el script de Python es mucho más sencillo y pueden hacer cosas más chulas, ¿eh? Bueno, si no hay preguntas, paso a despedirme. Les doy todas las gracias del mundo a todas las personas que han estado aquí. Es el primer directo. Créanme que yo he aprendido más que ustedes con esto. Sí, se les agradece todos sus comentarios. También, por favor, mándenme sus sugerencias.
para mejorar, y vamos a machacar esto hasta que quede bien, ¿sí? Gracias, Sergio. Gracias, Wilmer. Gracias, Ferrete. Gracias, Federico. Gracias. Buenas noches, David. Gracias. Iridion, gracias. Marga, muchas gracias. Por... es chiste local. Ahí me lo platican, ¿eh? Eso de Eurovisión, ¿eh? Gracias, Caligari. Gracias, Miquel. Buenas noches a todos. Nosotros pasamos a comer apenas. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos después. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos después. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos después.